Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. A partir de este momento, compartiendo con ustedes la jornada correspondiente este lunes, entramos en una fase decisiva. El próximo domingo son las elecciones nacionales para escoger presidencia de la República, senadores y diputados en este país. Hemos visto en las últimas horas un discurrir de mucha actividad, diríamos que frenética en términos electorales. Hemos visto cómo se han suspendido todas las medidas de aislamiento que las propias autoridades han estado estimulando durante todos estos meses. Y la verdad que veo con suma preocupación lo que ha ocurrido en las caravanas del día de ayer de los distintos partidos, pero sobre todo en aquella masiva que encabezó en la región del Cibao el presidente de la República. Hoy nos referimos a este asunto, les traemos algunas imágenes y unas estadísticas sobre la situación de los centros de aislamiento y sobre los centros para COVID-19, disponibilidad de camas, disponibilidades de unidades de cuidados intensivos y también de ventiladores, que siendo precario en el país, obviamente es la parte que más se debe cuidar para que todo el mundo no se enferme al mismo tiempo. Quiero agradecer a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, eso dependiendo de la señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes varios aspectos y bueno, quiero iniciar con una información que yo calificaba anoche en mi cuenta de Twitter como información en proceso, porque he tenido que acceder de muy diversas maneras para poder documentar, y puedo decir que tengo ya prácticamente documentado parte de lo que ha ocurrido en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. El Hogar de Ancianos San Francisco de Asís está ubicado en la Avenida Independencia. Hay un brote de COVID-19. Esta madrugada fallecía un anciano y con eso se eleva a 8 el número de ancianos fallecidos desde el pasado jueves. 4 en 24 horas. Hay que saber que este tipo de centros pueden ver el fallecimiento de personas porque son personas que a veces están en una situación de precariedad. Pero aquí tenemos este escrito. Ese escrito que yo comparto con ustedes es ya de hace un tiempo, pero para explicarles cómo comenzó esa jornada. Ese escrito lo publicaba en sus redes sociales hace unos meses una empleada de este hogar de ancianos. Pueden venir conmigo para comentarles, como no estamos entrando directamente al contenido. Pero en ese momento decía: a través de la siguiente comunicación, médico del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, estamos pidiendo ayuda. Soy médico, llevo trabajando en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís 28 años. Junto a las monjas del hogar, estamos en búsqueda de 80 pruebas de COVID-19 para hacérselas al personal del hogar, ya que en el hogar hay alrededor de 300 ancianos que podrían verse sumamente afectados si alguien del personal posee el virus. He agotado todas las vías y contactos que conozco para que el gobierno nos haga llegar estas pruebas al hogar de ancianos y no he conseguido nada, ya que nadie sabe dónde están las pruebas. Me gustaría que publicaran esta información, en alguno de sus seguidores nos puede ayudar. Y ahí describían, al inicio de la pandemia, una situación bastante crítica que vivió el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Posteriormente, por los contactos que se dieron, esa información llegó a la Presidencia de la República y tengo entendido que fue desde la Presidencia de la República que de forma directa, no a través ni del órgano de ancianos ni de salud pública, que se gestionó, y quienes fueron hicieron un operativo fueron los militares. El Ministerio de Defensa hizo un operativo. En ese momento dijeron que no había nadie en estado positivo, todos dieron negativo. Las monjas se empeñaron a fondo para que no hubiese contacto lo menos posible, pero hay que tomar en cuenta que aquí hay personal que sale y entra, hay gente que presta servicio y que obligatoriamente salía. En algunos países donde el tema de los hogares de ancianos ha sido crítico en el COVID-19, lo que se ha estimulado es que se cierre, o sea, que el personal quede reservado dentro. Esto no se ha producido en los hogares de ancianos de este país. Creo, si no me equivoco, que este es el hogar de ancianos más grande que tenemos en República Dominicana, con casi 300 personas. Algunos me hablan de más de 200, pero ustedes veían esta publicación que habla de 300. El número de fallecidos hasta el momento por la situación del COVID-19
que es lo que se sospecha, son los síntomas comunes que están teniendo muchas personas, están todas en el área de pabellón de hombres, son varones, son hombres. Estamos hablando de ocho fallecidos. Y yo quisiera decirle algunos datos específicos que he logrado compilar. He conversado con mucha gente, he conversado con funcionarios del área de salud, he conversado con personas que están en asistencia directa a algunos ingresados, he conversado con un sacerdote que tiene roles de autoridad en el arzobispado, en la arquidiócesis de Santo Domingo, pero que yo no estoy autorizada a revelar su nombre, no fue para eso, pero me ha ayudado mucho a ponerme, digamos, en una situación de conocimiento de lo que ha ocurrido en este hogar de ancianos. He procurado conversar con la directora, cosa que esto no he podido, pero he conversado con algunas personas que tienen contacto directo. De modo que hemos hecho todo el esfuerzo desde el ámbito eclesial, desde el ámbito gubernamental, desde diferentes ámbitos, porque no queríamos dar una información carente de rigor. Debo decir que circulan varias solicitudes de ayudas. Por ejemplo, mucha gente habrá visto una solicitud donde hablan de 9 ancianos fallecidos. La realidad es que para el momento en que empezó a circular esa información, los datos más certeros, más evidentes, más concretos que yo tenía era del fallecimiento de 7 personas. Ese número se ha aumentado a 8 esta madrugada con el fallecimiento de un anciano, conforme a los datos que tengo de una fuente interna dentro del hogar de ancianos. La hermana superiora de esta congregación que dirige el hogar de ancianos San Francisco de Asís tiene por nombre Juliana Bailón. Juliana Bailón es una monja de 71 años de edad y en este momento se encuentra ingresada por COVID-19. Tengo entendido que en el hospital Marcelino Vélez. Su estado es de cierto cuidado. Esta religiosa tiene todos los síntomas, ya ha sido ingresada en el hospital Marcelino Vélez. Tenemos 2 monjas más, que son Sor María Romero y Sor Asencio Rivera, que son las monjas precisamente las más ancianas, incluyendo una de ellas que tiene 81 años de edad y que está con signos positivos, también ingresadas. Tenemos hasta el momento 8 hombres fallecidos y hay parte del personal sanitario que presta servicios de salud dentro del hogar de ancianos que está infectado de COVID-19 y que están en sus hogares. Hoy tengo entendido que a esta hora de la mañana ya se encuentra un cuerpo de la Armada Dominicana que fueron los que originalmente dieron servicio. Hay una institución de ancianos que yo lo único que he escuchado de esa institución es quejas, pero muchas quejas de todos los hogares de ancianos. Con lo que he podido tener contacto me dicen que esta institución es prácticamente como de prensa, de estamos aquí, qué chulo, qué bien, pero que a la hora del none todo es muy difícil. Supongamos, por ejemplo, que había que hacer pruebas de PCR a todas estas personas. Lo normal hubiese sido que esta fuera una población prioritaria para el Estado y que el Laboratorio Nacional pudiese proceder. La han hecho de pago. En el día de ayer, uno de los 12 laboratorios autorizados más conocidos del Distrito Nacional se personó al hogar de ancianos para hacer las pruebas de PCR a toda la población que está allí, sobre todo esa área masculina, que es donde digo están los casos sospechosos. Inicialmente en el día de ayer me hablaron de 12 casos sospechosos, pero la información que tengo es que al día de hoy son más los sospechosos de tener COVID-19. Pudiésemos estar ante una tragedia, evidentemente, tratándose de una población tan vulnerable. Están pidiendo todos tipos de insumos. Yo he recibido información por agentes del gobierno, del Estado, que tienen que ver de manera, digamos que colateral, con el manejo de este hogar, de que no, de que eso no es así, de que había de todo. Pero la verdad es que las pruebas iniciales las consiguieron con mucho trabajo, con mucha lucha, y es un recorrido que yo he podido documentar hasta este momento. Algunos aspectos me lo tengo que guardar incluso para no, por confidencialidad con las fuentes con las que he conversado, pero ellos saben que ha sido muy difícil este trajinar para esas religiosas, que son unas monjas muy mayores, todas españolas, la mayoría son españolas, que llevan 2 hogares de ancianos aquí en la República Dominicana. Me estoy refiriendo al hogar de ancianos San Francisco de Asís, muy conocido, está en la Avenida Independencia. Antes de que termine este programa, yo quisiera tener alguna información adicional, pero sí le puedo decir que la información que tengo de dentro del hogar de ancianos es que hay 8 ancianos que han fallecido, presuntamente víctimas del COVID-19, eso habría que verlo. En el día de hoy, y le voy a decir a la prensa o a la gente que vayan,
sean cautelosos, porque no está el hogar de ancianos para hacer recorridos de prensa hoy. No está para hacer recorridos de prensa, no está para que cualquier periodista sin ningún tipo de protección se meta a ver qué es lo que está pasando. Estamos en un territorio que al parecer está profundamente contaminado y yo les exhortaría que se guarden las debidas precauciones. Volvemos a ratificar, no hay que arriesgarse de este modo, se puede utilizar la tecnología o buscar la manera. Yo por lo menos he intentado que una cámara nuestra pueda estar en el hogar si así lo admiten sus autoridades, pero para ello me he valido de personal médico que irá debidamente protegido. Y si eso es posible, tendremos ese contacto en la mañana de hoy. Así que me voy a ir a una pausa. Lamento muchísimo la situación de este hogar. Sí quisiera decir que he pedido a sacerdotes vinculados al hogar y a personas que conocen una información oficial para en términos de la ayuda, para que no sea una ayuda dispersa, para que no sean cuentas que la gente no sabe necesariamente, aunque en este momento pude confirmar que las cuentas que están circulando ciertamente pertenecen al hogar, por lo menos la que oficialmente se ve en una lista que fue enviada. Me extraña en cierto modo la solicitud de algunos medicamentos que el Ministerio de Salud Pública dispone de ellos. Se supone que este hogar debería ser debidamente intervenido. Estas monjas han sido sumamente luchadoras, fajadoras y trabajadoras. Y la gente que va a ese hogar sabe que ellas han procurado mantener una distancia. Sin embargo, por alguna razón, y obviamente hay que tomar en cuenta que hay personal que entra y sale, y todos no vivimos en una burbuja, tenemos que comer, tenemos que entrar cosas, tenemos que salir, hay alguien que va al supermercado, la razón que sea, evidentemente el COVID-19 al parecer ha penetrado a este hogar. Entonces, la directora, empezando por la directora, cuyo cuidado es de cierta atención en este momento, se encuentra ingresada, hay gente sospechosa de COVID-19, y estos fallecimientos que le estoy reportando a esta hora de la mañana. Quisiera tener más datos, luego se lo cuento. También hoy voy a hablar con la presidenta de AZONAEN, la Asociación Nacional de Enfermería, después de esta pausa, porque también están viviendo una situación peculiar, porque se ha desobedecido desde ciertos hospitales una orden del presidente de la República que fue emitida públicamente respecto a la edad del personal, que era obligatorio que pudiesen estar en sus casas. Sin embargo, se les está presionando a un buen número de enfermeras que superan la edad para que retornen a los hospitales. Ya tenemos una tragedia por esa causa. Hago el cambio y estoy regresando de una vez.